Esto es Tuxtla Gutiérrez, con 604.000 habitantes según el INEGI, y esta es la feria de su santo patrono. En este 2023, después de los años de pandemia, solo se realizarán las actividades religiosas y tradicionales en torno a la festividad de San Marcos, santo patrono de la capital chiapaneca. Solo es esta la procesión dentro de la catedral, pues la misa, los enframes, las coronaciones que van a estar entrando. El 22 de abril esperamos estar a las 12 del día aquí coronando a San Marcos. Se realizó el tradicional anuncio de la festividad de San Marcos, la fiesta más importante y representativa de Tuxtla Gutiérrez. La mayordomía y priostería Soque participó en esta actividad. El día de hoy, desde muy temprano, llegaron los señores que son parte de la mayordomía y priostería Soque de Rosario. Así que mis amigos católicos, para hacer el enrame, el somero que se metió con el señor San Marcos. Y empezamos un recorrido hacia el centenario para venir en procesión del señor San Marcos hasta la catedral. Por su parte, la mayordomía Soque de Tuxtla Gutiérrez celebrará este santo patrono con distintas actividades tradicionales. Día 22, la mayordomía Soque de Tuxtla va a hacer nuevamente la procesión del señor San Marcos. Va a salir de la 11 Poniente, entre Quinta y Sexta Norte, hacia la catedral para que se escuche la misa. Después, 22, 23, 24 y 25, se hacen los rezos en la casa de su priosta, que es doña Elsa Rocío Elizalde Alba. El 24 de abril, en víspera de su festejo, se realizará el encuentro de ramilleteros en el atrio de la Catedral Metropolitana. Y el 25, día en el que se le festeja, tendrá lugar su tradicional ensalta de Flor de Mayo y celebración de la misa a las 12 del día. Se les hacen ramilletes, se hacen ensalta de Flor de Mayo, con ese patrón de Tuxtla, es una costumbre soque. Entonces sí, se le hace la ensalta de la comunión de los santos, en el perdón de los pecados. Para Alerta Chiapas, Eric Chandon.